Hola gente, ¿cómo estáis amigos, amigas? Soy Falcon, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de minorías de referencia, Buganirs. Y me he estado fijando, que no me había fijado, qué increíble detallismo tienen las botas para meterle patadas en los cataplines a los enemigos. Hay con tuercas y tornillos, o sea, una bota metálica, no me había fijado hasta ahora. Qué detallismo, la verdad, el juego. Pues bueno chicos, esta es la segunda parte del primer vídeo que subí hace unos días, del mayor, el mejor, el más magno, el más gigantesco set que podéis hacer con Amara sin DLCs para poder disfrutar de ese set, ir como semidioses por ahí, derruyendo casi todo lo que os encontréis a vuestro paso. Y la salvedad que tenía es que precisamente os había comentado que, bueno, con el objetivo de movear, aunque funcionaba bien también para algún boss grande y bastantes minibosses, pero tenía ese pequeño defecto, que no era op para farmear bosses tochos, ¿no? O final de nivel o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, este vídeo es una extensión del primero. Y es una pequeña variación para las cosas, los componentes que tenéis que cambiar para adaptar el set que teníais, o el set que hace unos días subí, para poderlo adaptar para farmear bosses, ¿vale? Y matar con facilidad bosses. Y bueno, pues como visteis al inicio del vídeo, se mata muy fácil y tenemos que cambiar varias cositas y vamos a ver una por una, ¿vale? Lo primero, como veis, el psicostaber, esto no ha cambiado, pero sí la segunda, que es la Fist Puncher. Aquí le he cambiado el grabado, bueno, de hecho la tenía en otra que no estaba utilizando, que es: tras usar golpetazo en fase, el daño cuerpo a cuerpo aumenta un 200% durante un breve periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, esto va a ser muy bueno porque ahora las mecánicas van a ser distintas a las que teníamos en el otro set. Primero, vamos a coger la Fist Puncher. Vamos a activar, en este caso, recordad, golpetazo en fase, ¿vale? No lazos que unen, golpetazo en fase, que vamos a tener que cambiarlo después en el árbol de habilidades. Y al hacer eso, vamos a cambiar de nuevo para Fist Puncher, para que tengáis otro 150% más de daño a enemigos superiores, sobre todo en el primer ataque, ¿vale? O cuando... porque el primer ataque le vais a quitar una porrada de vida. Y para sacar partido también de este cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y dos de las cosas que cambian sustancialmente, o sea, lo que tenéis que cambiar. Os recuerdo que también es sin DLCs, podéis encontrar estas dos piezas sin DLCs. De hecho, estas dos piezas las podéis encontrar en el mismo sitio, que es en Eden 6. Esto es en la tumba flotante, en el Vigía Fúnebre, ¿vale? El Brawler Guard, recordad, esta pieza la cambiamos porque va a tener siempre... Con el grabado de al empezar la habilidad de acción se activan todos los efectos de estado que tiene el escudo al llenarse y al romperse. Como ya os dije en el otro vídeo, es brutal, está rotísimo este grabado. Es yo para mí, si no el mejor de los mejores con diferencia del juego, ¿vale? Y es brutal, porque si tenéis una, como os dije en el otro vídeo, si tenéis una alta reutilización de la habilidad de acción, vais a estar... en el anterior caso con el Stinger, empleando Nova, reventando por ahí, moveando con una eficiencia brutal. Y en este caso, pues bueno, vais a utilizar ese daño, ese 300% daño cuerpo a cuerpo, más este 200% del golpetazo en fase, en total un 500%. Se va a escalar, en este caso, a la Fist Slap, que es el elemento, ¿no?, que vamos a poder o que vamos a utilizar para utilizar a esos bosses que se alejan del mapa y tenéis un precipicio y no podéis acercaros más, para utilizar el Stinger, o bueno, esos enemigos que tienen ataques que nos permiten acercaros mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o que tienen escudos, o que tienen, bueno, y que, bueno, os podéis meter el escudo, lanzar lo que es la granada, en este caso, hacer daño y piraros. Entonces va a ser la herramienta que utilicemos para llevar todo ese daño que vamos a hacer cuerpo a cuerpo al enemigo. Si antes en el otro set os decía que podíamos hacer pues mucho daño con la Fist Slap, pues ahora pues si cabe todavía más, porque va a ser, como os digo, la manera que tengamos de hacer todo ese daño a los enemigos, básicamente. Pues eso, no vamos a tener el Stinger para las novas. Y recordad que este escudo
con este grabado fundamental, eso meteros en la cabeza, el grabado es fundamental, da igual que no os toque con el grabado, vais a buscar eridio o vais a ahorrar eridio para poderlo cambiar. Y sobre todo, que tenga el prefijo Brawler, ¿vale? El prefijo Brawler, como veis en el vídeo que tenéis en la miniatura arriba, os puede tocar otro tipo de, con otro tipo de prefijos. El primero que, por ejemplo, uno de ellos que me tocó fue el Roid Guard. Y después tocan otros del 180%, que no es este, que evidentemente lo que queréis es buscar el Brawler, que es el que tiene todos los pinchos así, está como erizado hacia un lateral y es el que más daño cuerpo a cuerpo os va a dar. O sea que vais a tener que gastar un poquito de tiempo, pero va a merecer la pena porque os va a quedar, ¿vale? Con tal de que os quede uno, da igual la resistencia, da igual todo. Lo que importa es que tenga daño de ataque brutal, en este caso cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y si por encima os da daño de armas, pues genial, ¿vale? Como os digo, esto os lo da en Eden 6, en la tumba flotante, el vigía, ¿vale? El vigía fúnebre. Y este, el Unleash the Dragon, lo vamos a tener porque la quemadura que vais a hacer con esto cuerpo a cuerpo va a hacerle un daño demencial, ¿vale? Porque va a ser una quemadura con el tiempo y aparte del daño que le vais a hacer con la Fish Slap, daño físico, le vais a generar una quemadura porque es una probabilidad del 100% y eso va a escalar en el tiempo y va a irle quitando un montón de vida. Por eso es tan, tan interesante, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, buscar este artefacto. Este artefacto legendario lo vais a encontrar también, curiosamente, en Eden 6. En este caso, en la Hacienda Jacobs, tenéis que buscar a un miniboss, un boss especial que se llama Dragon Junior, y vais a tener que farmearlo, ¿vale? Os pongo aquí en el vídeo, en la miniatura, donde bueno, aparecéis. Es muy, muy fácil de conseguirlo, muy cerca del punto de el que aparecéis. Lo matáis, lo farmeáis unas cuantas veces y os va a dar este artefacto legendario. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que os va a aparecer siempre, por lo menos a mí me ha aparecido, con daño cuerpo a cuerpo, que normalmente es algo habitual, siempre del 44%. Y después os van a aparecer dos tipos de artefactos. Uno que os da, o sea, aunque os ponga lo mismo, mismas estadísticas y tal, pero dos variaciones. Una que os va a poner resistencia ígnea, que normalmente va a ser de un 43%. Y por lo menos a mí el que me tocó con daño ígneo es de este 28%. No sé si lo darán también el 40 y pico%, que sería interesante. Pero bueno, yo tengo este. Y tratad de... O sea, que os interesa el que tenga daño ígneo, ¿vale? Porque buscamos ataque, buscamos hacerle más daño posible. Y básicamente esos son los dos rollos que cambian. Los dos componentes. Lo que es el escudo, como os digo. Y el artefacto legendario, que sería el Anillo de Dragón. Como os digo, dependiendo del enemigo, pues por ejemplo, si es el vigía fúnebre que no tiene escudo, pues vais a utilizar la Fizz Slap, como os dije en el anterior vídeo, tener varias de distintos elementos para, dependiendo de la situación, utilizarla. Pues en este caso el vigía fúnebre, pues va a ser el fuego. O por ejemplo, con hematófaga, si tenéis, os compráis más adelante el DLC, que es el boss con más vida del juego, pues va a aparecer al principio con un blindaje, con lo que, pues en este caso tendréis que emplear lo que es la granada corrosiva, ¿vale? La Fish Slap corrosiva, y después cuando acabe el blindaje, en medio de la... en un ratito, que pauséis la partida, metéis de nuevo la granada ígnea, para tratar de hacer el mayor daño posible en cada momento, ¿no? Crear la eficiencia mayor para cada boss. Lo único, como os dije al principio, que tendréis que cambiar es el golpetazo en fase. Ya no vamos a utilizar lazos que unen, ¿vale? No vamos a utilizar este, la habilidad de acción, sino que vamos a utilizar, en este caso, esta de aquí, ¿vale? O sea, aunque os ponga golpetazo en fase, que es este, digamos que todo lo de la rama os lo pilla, ¿vale? Como golpetazo en fase. Y como golpetazo en fase tiene 35 de reutilización y este tiene 28, es el que menos tiene, pues voy a utilizar el que menos tenga, ¿vale? Que realmente lo utilizamos no para hacer daño ni nada, sino como un detonante del daño. O sea, os da igual. Entonces utilizamos el que menor reutilización tenga. Y nada más, lo único para despedirme, recordad las mecánicas,
En este momento, antes de enfrentaros al boss, vais a tener que ir con la Fist Puncher, ejecutar el golpetazo de fase, después cambiar a la Psycho Stabber y empezar a lanzar granadas. Y el boss os va a durar cuestión de segundos. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos con muchas más curiosidades que tengo que contaros. Bye, bye.